Hola, buenas noches, Hola, Glenda. buenas noches. ¿Cómo está? Bien, por la gracia de Dios, hoy en la tranquilidad de mi casa. Eso veo, la veo muy, muy tranquila ahora, ¿verdad? Sin Sí. mucho estrés. Sí, gracias a Dios. Ya veo que también está Katherine y María Fernanda también con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto saludarles. También la veo relax, Katherine. ¿Verdad que sí? Sí, la veo relax. Vamos a tocar Sí. un. Hoy les prometo que no se van a estresar, todo lo contrario. Vamos a ver un tema que ya vamos a empezar a perfilar lo que es en marketing digital, que se vuelve crucial, ¿verdad? Lo utilizamos, nosotros normalmente lo utilizamos todos los días para poder, en este caso, bosquejar al cliente al cual nosotros queremos que llegue el mensaje, ¿verdad? Y María Fernanda dice buenas noches, ¿verdad? Por el chat también ahí. Qué buenas noches también, ¿verdad? María Fernanda. Así que vamos a estar unos, ya casi 3 minutitos, estaremos iniciando. Yo dije yo, a ver si no me dejan. Solo por escuchar al presidente, dije yo, pero ya veo que no. No. Veo que Rosa María también ya está por ahí con nosotros. Ya estamos teniendo ya el quórum. Sí, creo que ya están algunos colegas acá. Bueno, espero que no vaya a llover mucho, ¿verdad? Ayer acá por mi casa sí cayó una tormenta muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Estaba lloviendo muy fuerte. Espero que no vaya a llover fuerte, que llueva, pero llueva tranquilo, ¿verdad? Pues por acá se ve como que ya quiere empezar a llover, pero solamente anuncia, pero no cae. Ah, eso sí está mal, mire, que. Pero sí, creo que se oye que más o menos estamos ya. Bueno, 8 en punto. Qué bueno verles, José Bautista, y también por ahí vi a Aldo conectados. Bienvenidos, ¿verdad? Es un gusto el poder estar con ustedes, colegas, nuevamente. Este día tendremos, igual que los días anteriores, una agenda preestablecida, ¿verdad? Compartiré con ustedes una conferencia muy, muy determinante que se debería utilizar casi siempre, por no decir siempre, cuando perfilamos dentro del marketing digital. Vamos a hablar un poco sobre el perfilamiento que se debe de desarrollar. Y una de las técnicas, ¿verdad? El buyer persona, ¿verdad? Es un elemento que nos ayuda a perfilar. Es una técnica estratégica que nos permite indudablemente precisar y ahondar. Siempre me preguntan, ¿por qué es tan importante?
Nos ahorra dinero, nos permite tener un perfil claramente establecido de quién es la persona a la cual le vamos a vender o a dónde queremos llegar y sobre qué es lo que queremos establecer el punto de alcance. Y por supuesto, es una de las cosas que tratamos de generar, desarrollar y con un grupo de colegas siempre estamos tratando de visualizar la evolución de este mismo. Indudablemente es un perfilamiento, lo llaman así Raptor, que es una de las mayores mentes en este momento sobre marketing digital, ¿verdad? Al igual que Lewis, lo llaman realmente el perfilamiento, ¿verdad? El perfilamiento de nuestros clientes, buyer persona, ¿verdad? El buyer persona es un elemento que nos determina indudablemente el cruce de todos aquellos vertientes que deberíamos de tener. Les soy muy honesto. Muchas veces por cultura y por idiosincrasia o por costumbre no realizamos estas técnicas y pensamos que las técnicas están de más y los perfilamientos no los hacemos porque pensamos que en determinado momento no llegan a cubrir quizás lo que nosotros deseamos. Y una de las culturas que hace mucho, mucho, mucho daño en el ámbito centroamericano, bueno, y latinoamericano también, es la inferencia. La inferencia es lo que yo creo, pero no tengo una técnica, pero no tengo una estrategia, no tengo claramente una táctica, no tengo un perfilamiento. Entonces, la inferencia es lo que yo creo. Pero lo que yo creo, si no tiene fundamento, si no hay un instrumento que me permita a mí, no tiene razón de ser. Yo puedo, en este caso, inferir que todos los que están acá en su bolsa en este momento tienen $1.300, ¿verdad? En efectivo. Usted me dice, ¿qué le lleva a pensar eso? No, es que yo tengo esa visión. Ese es el problema, la inferencia. Es por eso que el perfilamiento del buyer persona se vuelve indiscutible. Hay que diseñar quién es nuestro cliente, hay que diseñarlo. Cuando lo diseñamos, entonces pasamos a un proceso mucho más significativo. Bueno, qué gusto el poder saludarles. Haremos en este caso una conferencia muy práctica. Mezclaremos ahora tres elementos, pondremos la base, haremos un análisis y haremos una aplicación claramente, ¿verdad? Son las tres partes de cómo se conforma una competencia en una persona. Conocimiento, procedimiento y actitud. La actitud indudablemente es la disposición que nosotros podamos tener para asimilar el conocimiento y la parte procedimental. Visualizaremos lo que es el buyer persona desde la óptica estratégica. ¿Qué significa? Cuando hablamos de la parte estratégica es que tomamos un elemento del pasado, tomamos un elemento del presente. Y con ello realizamos un proyectivo. Esa es la parte estratégica. Más adelante la vamos a ver, ¿verdad? Una colega me decía que si ya había que hacer el laboratorio, no, es por sección, ¿verdad? Una sesión va por semana, ¿verdad? Y solo toca una. Vuelvo a repetir, lo estratégico es realizar un análisis del pasado, realizar un análisis del presente, y con eso hago un proyectivo. Eso me permite a mí tener precisión, limitar las interferencias, los ruidos y por supuesto los sobregiros en la inversión. Y indudablemente estamos hablando de aquellos, los llamados pound heads, ¿verdad? Aquellos elementos que de repente no están marcados, pero sí están establecidos. Entonces déjenme un poco compartir con ustedes la conferencia, luego pasamos lista y en la lista pues hacemos lo que se llama refuerzo participativo en educación andragógica. ¿Qué es una educación andragógica? Usted lo sabe muy bien. Educación para adultos. La educación para adultos es parte de ese aspecto de las cinco escuelas del aprendizaje en la psicología, que parte de lo que es lo cognitivo, lo conductual y el refuerzo, ¿verdad? De lo que oigo, de lo que veo, pero también de lo que digo. Y eso es parte de la vida. Entonces necesitamos el desarrollarlo de esa manera. Déjenme entonces compartir con ustedes la conferencia que tengo para esta noche. Luego pasamos lista y me encantaría el poder escuchar cuál es el elemento más sustancial de buyer persona que a usted le puede ser útil. Indudablemente es un proceso y por lo mismo, si es un proceso, deberé yo acatarlo como lo mismo.
Entonces, bienvenidos a todos los que ya estamos. Casi tenemos la totalidad, ¿verdad?, del equipo. Así que déjenme únicamente compartir con ustedes la conferencia de esta noche, ¿verdad? Noche fresca, que ya se escucha que el agua nos va a visitar. Pero antes que nos visite, déjenme un poco hablarles sobre el buyer persona, ¿verdad? Se utiliza indudablemente en el marketing digital para algunos elementos. Y esto me gusta precisar. Siempre cuando hablo del buyer persona, me gusta aterrizar sobre algunos elementos de conocimiento. Si hablamos de comprender, significa que debemos asimilarlo. Al asimilarlo, entonces lo vamos a poder bosquejar, en este caso, en nuestra mente, de una manera directa. Entonces, se va a utilizar para el marketing digital y para poder comprender y mejorar la audiencia que nosotros perseguimos, la audiencia objetiva, ¿verdad? Y vamos a personalizar nuestras estrategias y nuestros mensajes de una manera más efectiva. ¿Qué significa la parte efectiva? Ya lo dijimos, es un indicador que siempre estará presente. ¿Qué es el indicador de la efectividad? Que lleguemos a la meta. Que lleguemos a la meta. Vamos a comprender quién es la persona que nos compra, quién es la persona que ve nuestro perfil, quién es la persona que va a adquirir nuestro servicio, quién es la persona que en determinado momento nuestras estrategias están diseñadas para ella. No hay peor cosa que diseñar una estrategia y no saber si las personas van a tener lo que ellos necesitan. Usted me diría, ¿haremos un estudio de mercado? No, no, vamos a hacer buyer persona. Déjeme un poco ahondar sobre el buyer persona, entonces. ¿Qué es el buyer persona? Es una representación ficticia del público objetivo de una empresa. Pero cuando digo ficticia, no quiere decir que en determinado momento no exista, sino que yo voy a representar a aquellas personas que son los destinatarios de mi producto, de mi servicio. Y voy a ocupar la técnica espejo, en donde yo pueda posibilitar el observar, el colocar elementos de precisión. Se trata de una forma de entender mejor, indudablemente, a quién nos vamos a dirigir, con quién nos vamos a entender, con quién nos vamos a relacionar y, por supuesto, con ese público al que queremos venderle nuestros productos y nuestros servicios. Vamos a considerar, por lo tanto, su perfil psicológico. Es que cuando entendemos el perfil psicológico de alguien, entonces podemos rápidamente ingresar. Yo hago, en este caso, un buyer persona cuando de repente vamos a perfilar dentro de lo que yo quiero establecer. Nosotros tenemos una certificación claramente de desarrollo, ¿verdad?, sobre el área digital. Y cuando la proveemos, en este caso, consideramos el perfil psicológico. Y cuando hablamos del perfil psicológico es cómo se comporta esa gente. ¿Cuál es el comportamiento que tienen redes sociales? Y es aquí pueden ustedes ya estar estableciendo el hilo conductor. ¿Por qué a usted para la visa, en este caso, o en el andén, antes de salir de algún aeropuerto internacional, le pueden revisar sus redes sociales? Porque indudablemente, el considerando los comportamientos, los procesos que en determinado momento alguien tiene a través de las redes sociales, me puede dar un diagrama claramente establecido de cuál es el perfil de la persona a la cual yo estoy viendo o a la cual yo quisiera llegar. El buyer persona es eso. Vamos a representar ficticiamente, de una forma clara, quién quiero llegar. Por ejemplo, si tuviera, en este caso, déjeme representarlo con esto, si tuviera estos fósforos, casi aquí lo ve usted. Entonces, yo me debería imaginar cómo debería ser la persona que va a comprar estos fósforos, que por cierto tienen algunas características, pero más que características, recuerde, deberíamos enfocarnos en beneficios. Si quiere irse con algo de este curso elemental que siempre le va a ayudar, no venda características, no proyecte características, proyecte beneficios. Los beneficios son los que cubren necesidades, son los que satisfacen. Tenga en mente los fósforos. Entonces, cuando hablamos de ese buyer persona, es que vamos a construir el perfil. Lo vamos a construir claramente. ¿Por qué va a ser necesario definir el buyer persona? Bueno, claramente está establecido que nos permite crear una estrategia de marketing basado en ese logro que esa persona quiere, en este caso, alcanzar.
en el pain point, ¿verdad? Esos puntos de dolor. Tengo que conocer qué es lo que le duele, pero también qué es lo que quiere. Aquellos problemas a los cuales se enfrenta una audiencia y que podríamos resolver con nuestros productos o servicios. Y yo le digo rápidamente, tres problemas que existen en este momento en las redes sociales. Número uno, en este caso, el tipo de audiencia. Tengo un cliente que tiene un tipo de audiencia muy versátil. Tiene un flujo muy significativo, pero una venta desastrosa. ¿Cómo así? Sí, ven completamente todo lo que es su perfil, pero nadie compra. Es porque de repente la gente quizás pasa por ahí, pero la audiencia no ve en ello una posibilidad de resolver sus problemas, sus necesidades, sus puntos de dolor. Hay que encontrar los puntos de dolor. Hay que saber dónde aprietan. Entender cuáles son las motivaciones que tiene la persona. Entender qué es lo que la persona en determinado momento quiere. Esa es la clave de poder comprender y, por supuesto, poder hacer feliz a la gente. Y cuando le digo hacer feliz, es tan sencillo. Hace 40 minutos acabo de terminar una llamada con alguien que me dijo: me han atendido mal en tu empresa. Yo le dije: de veras, ya le ofrezco una disculpa, pero cuénteme. Yo sé que no es así. Todas las llamadas de mi empresa son grabadas, todas, todas. Pero yo necesitaba que él supiera que le iba a poner atención en esa parte. ¿Por qué? Porque yo ya había definido ese perfil antes. Yo sabía que una persona como él, aun cuando no lo conocía, me iba, en este caso, a buscar por una situación de un punto de dolor. Es que cuando un empresario, cuando un cliente, cuando alguien tiene problemas personales, lo lleva muchas veces a la parte práctica. Y siempre vamos a tener que escuchar, siempre vamos a tener que percibir, y es por eso que es necesario el buyer persona, porque vamos a entender las motivaciones. A través del buyer persona vamos a comprender qué tantas cosas, qué tantos elementos les hacen felices y cómo se necesitan solventar. Le voy a ser muy honesto. Yo escuché por casi 25 minutos a la persona y solo ofrecí una disculpa muy parca y fue más que suficiente para que él adquiriera el servicio. Yo sé que esa persona la construí yo antes de conocerla. Sé que siempre hay personas que están, en este caso, estresadas. Siempre hay personas que tienen un perfil muy árido. Siempre cuando usted escuche el tono de voz muy alto es porque usted ya yo lo he perfilado. Lo he perfilado en este caso, por edad y le he puesto nombre, ¿verdad? Yo le he colocado, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué colocarle nombre? Yo tengo el nombre, ¿verdad? Perdón, si alguien se llama Romeo. Yo le he puesto a varios perfiles Romeo. Romeo es una persona que tiende a levantar la voz. Indudablemente, uno de los puntos de dolor es que no es escuchado. Tiende a levantar la voz porque está siempre en la disposición de indicarme qué es lo que realmente él quiere, aunque algunos vean que me quiere mandar. La persona que recibió la llamada en mi empresa le atendió, pero le interrumpía al momento de hablar. Y no en una forma malcriada, absurda, sin respetar un protocolo, no, en una parte muy técnica. Pero esta persona, cuando se construye, el error fue de la persona que está conmigo. Ellos tienen el buyer persona, saben sobre cuáles son los puntos de quiebre y saben cuál es Romeo, saben quién es Mateo, saben quién es Sonia. Hemos definido claramente cuáles son las motivaciones que ellos tienen. Tienen motivaciones claras, siempre quieren una oferta, lo tiene claro. Sé que su motivación es que de los $100 que de repente puede estar en sobresaldo, siempre va a querer que sean 75. Lo conozco claramente. Y eso va a permitir que yo pueda ingresar de una manera directa a ese aspecto. Pero ¿por qué es necesario definir al buyer persona? Déjeme darle algunas razones. ¿Por qué? Porque indudablemente vamos a entender que el buyer persona ayuda a percibir que tus clientes puedan ser indudablemente esas personas que nosotros hemos construido. Nos ayuda a construir nuestros planes
con contenidos relevantes para ellos. Por ejemplo, dígame tres temas de actualidad. Yo estoy viendo más o menos las edades que tienen este curso. ¿Qué les gustaría en este caso, además de la temática que estamos hablando, a las personas que visitan este curso? ¿Qué cree que les gustaría que llegara en este momento a su casa y tocar el timbre? ¿Y qué es lo que les gustaría que le llevara? Dígame tres cosas. ¿Postre, pizza o pupusas? Pizza. ¿Pizza? ¿Glenda? Hamburguesa. ¿Hamburguesa? ¿Le dejé de fuerte a uno? Marisco. ¿Alguien más? Hamburguesa. Pupusas, dice Ariel. Pupusas. ¿Pero por qué? ¿Por qué una campaña de pupusas y hamburguesas y sería tan clave en este momento? Y podría, usted me deja entrar a su casa, ¿verdad? Con una pizza, ¿verdad? Con un relleno de queso, con unas pupusas que se diera, en este caso, el humo del queso con loroco, ¿verdad? O unas hamburguesas, en este caso, muy ricas con una salsa. ¿Por qué me dejaría? Por la hora, dice en este caso Ariel. ¿Por qué más? Por la comodidad. Por la comodidad. ¿Será que de repente el crear y planificar campañas tiene que ver con detectar qué es lo relevante en horas determinadas, en perfiles determinados? Ese es el buyer persona. Por eso es importante definir. Porque cuando yo sé, en este caso, el perfil de alguien y qué es lo que necesita, indudablemente las cosas se vuelven mucho más factibles de hacer. Saber cuándo, cómo, dónde debemos, en este caso, comunicarnos con la gente, hace que nuestro presupuesto sea el ideal. Y es por eso que de repente, normalmente, yo dejo que mi gente únicamente trabaje de lunes a viernes. Y el sábado, en este caso, sé que necesito que mi gente descanse. Es una política muy mía. ¿Pero por qué? Porque sé cuándo, cómo y dónde estas personas van a salir, van a ir a un lugar y necesitan un día por lo menos para recuperarse. Dígame usted, si usted tiene 2 días libres, si no va a ocupar uno para salir. Y el siguiente quizás se va a ir a quedar a la playa ya, y por lo menos necesita medio día para poderse quedar. Y por eso cuando alguien me dice, está loco, les está dando demasiado. No, no. El lunes llega la gente con ganas de poder, en este caso, que llegue rápidamente el viernes, porque en este caso necesitan, y cubrir la meta. Definir lo que nosotros necesitamos crear en los productos nos ayuda el buyer persona. Y mire, y cuando hablamos claramente de lo que necesitamos, es que necesitamos definir qué es lo que vamos a crear en nuestros productos. Si uno de los problemas que tenemos claramente, estimados colegas, es que a veces no sabemos cómo colocar ese producto, a quién colocarlo, y usted no le pone ni nombre, ¿cómo se llamaría? ¿Se ha imaginado cómo se llamaría aquella persona que le debería de comprar a usted esos muebles que usted tiene y que quiere cambiarlos? Y que usted dice, pues sí, me pueden dar. Y más que el marketplace, en este caso, ¿qué tipo de servicios podrían cubrir lo que usted puede hacer? Las motivaciones, los retos, los objetivos. Si conocemos eso, es mucho más fácil saber cuál es el perfilamiento. Y el perfilamiento es claramente establecido. Y déjeme decirle que cuando hablamos del buyer persona, indudablemente estamos hablando de que el buyer persona tiene que definir algunas cosas. Y esto hay una incidencia claramente establecida con el target. Por ahí le sale un poquito la lámina un poco cortadita porque quise abarcar. Pero cuando el buyer persona quiere, en este caso, no solo el target me interesa, sino que el diferencial entre el target y el buyer persona es que en el buyer yo defino cuáles son las necesidades. Pizza, hamburguesa, ¿qué más? Pupusas. Y hago una identificación del retrato ficticio. Me imagino, porque la mayor parte, con excepción de uno de los colegas, de ahí todas fueron el género femenino quien me contestó. Entonces me hago un retrato claramente de quién es. Que podría ser Juanita, ¿verdad? A la que se le pone un nombre, un apellido, un rostro. ¿De quién? ¿De qué sería? ¿Qué es lo que realmente le interesaría? ¿Que la pizza llegue, o que la pupusa llegue, o que la hamburguesa llegue helada?
Es que tengo que saber con nombre y apellido y saber cuál es la historia de esta persona. Algunos están llegando de trabajar. Algunos van en el vehículo en este momento. Algunos ha sido un día duro. El target es un poco más amplio. Es un público objetivo que no tiene identidad propia. Hay que ponerle nombre. Hay que ponerle, en este caso, estatus. ¿Cómo reacciona? Yo sé, cuando yo contrato a alguien para mi empresa, le digo, déjeme decirle que las personas con las cuales nosotros tratamos son personas, en este caso, con un carácter muy flemático. Normalmente, no son personas que vienen de una bonanza. Son personas que están estresadas, son personas que quieren respuestas inmediatas, son personas que en determinado momento son melancólicas, son expresivas. Por supuesto, necesitan ser escuchadas. En este caso, Romeo normalmente siempre necesita ser escuchado. No interrumpa a Romeo. Mientras Romeo tiene, en este caso, la respiración, usted únicamente acompáñele. Y ese es el buyer persona. Cuando yo sé qué tipo de persona es la que me va a comprar, cuál es la motivación que tiene, qué es lo que realmente está haciendo. Y al final voy a entender que cuando yo perfilo y establezco como parte de eso, entonces me encuentro en un ejemplo claro de lo que Sara hace. Sara puede ser, en este caso, un ejemplo, ¿verdad? Estoy poniéndolo así. Un ejemplo de target, en este caso en Sara, es que es para personas de 18 a 35, que vivan en la ciudad, que tengan algún tipo de ingreso sostenible, ¿verdad? Que puedan, en este caso, que por cierto, ¿verdad? Yo viví casi 10 años en España, y Sara ya no es lo que aquí se representa, es totalmente inverso, ¿verdad? Ya el Simán de allá se llama el Corte Inglés, ¿verdad? Pero en este caso el target, ¿verdad? El público objetivo es determinado así como ustedes lo ven ahí. 18 a 35, vive en la ciudad, tiene ingresos. Pero ¿cómo sería en este caso en el buyer persona? Bueno, yo tendría los nombres y apellidos. Usted ha visto en este caso que casi siempre nos piden cuando vamos a bajar un folleto, vamos a bajar un manual, nos piden las direcciones, nos piden a veces los nombres. ¿Ha visto? Nombres y apellidos. Estudios. Y ahora, en este caso, el área financiera, le digo porque estamos capacitando, el área financiera está pidiendo los estudios, ¿verdad? Con un perfilamiento claramente para conocer los rasgos de personalidad, qué tanto en determinado momento pueden estar en esa área estableciendo qué tanta paciencia tenemos, qué sistema de creencias usted tiene. Tenga cuidado cuando, en este caso, usted construye, tiene que tomar el sistema de creencias. ¿Cuáles han sido los éxitos y los mayores desafíos que usted encuentra? Le tengo un dato acá, en este caso, tengo a un buyer persona, en este caso, que se llama, así se llama, Juanita. Juanita, en este caso, es una mujer, en este caso, de 23 años, que es la asistente de un gerente. Tenemos el buyer persona. Son las personas con las cuales nosotros sabemos que van a ser nuestros clientes indirectos. Y uno de los desafíos que ella ha tenido es que no ha encontrado a la pareja ideal. Y el desafío de ella siempre es poder encontrar a esa persona. Y es por eso que ella siempre está un poco, en este caso, melancólica. Y los éxitos de ella únicamente se marcan por el lugar donde trabaja, porque tiene un trabajo continuo. Pero los desafíos son personales. Los hábitos de compra es, hay una compulsión de ella por comprar. Tiene miedo siempre a quedar sola. Sus expectativas siempre son idealizar a las personas. Idealiza al hombre, idealiza al amigo, idealiza. Cuando yo empiezo a perfilar esa persona, ¿qué me podría comprar? Indudablemente estoy hablando de lo que ha pasado en Estados Unidos con inteligencia artificial. Casi 150 personas están ocupando inteligencia artificial en este momento, en esta semana, para crear un perfil y vender ese perfil, aun cuando de repente no sean ellos, únicamente lo han hecho a través de inteligencia artificial y cuesta, el minuto cuesta alrededor de $10. $10. Ha cambiado drásticamente en esta semana. $10. Y están obteniendo un rédito increíble. ¿Por qué? Porque saben cuáles son los hábitos de compra, saben cuáles son los miedos, saben cuáles son las expectativas. Si yo tengo el rasgo de esto, entonces voy a tener claridad sobre ello.
Y eso me va a permitir en determinado momento saber qué cosas hacer y saber qué cosas no hacer. Y déjeme un poco ir más allá. Hay tipos de buyer persona, el decisor de compra. Normalmente yo tengo a Romeo como parte del decisor de compra. Es la persona que toma la decisión final de compra, siendo en el caso el más popular. ¿Y quién es el gerente? Casi siempre es el que toma las decisiones. Es un decisor de compra. Romeo es el gerente y siempre me toca hablar a mí como el gerente. Tengo en este caso una persona especializada, formada, ¿verdad? Mi gente no tiene menos de un año de formación, de gestión, de manejo, en este caso de clientes en estratos gerenciales, y aún así quieren en este caso escalar la llamada con su servidor. Entonces tengo que el decisor de compra es aquel que va a tomar, y cuando yo lo identifico, sé que debo de tener claridad de que cuando él está hablando debo de escucharlo, escucha activa. Cuando él me diga frases como "¿me está entendiendo, Marvin?", significa que yo deberé hacer dos cosas, dependiendo de cuál sea. El primero es el decisor de compra. Deberé parafrasear o deberé contestar parcamente un sí o un no. Indudablemente, tendré que valorar si es el decisor de compra está, en este caso, en camino de tomar la decisión. El segundo buyer persona que nosotros construimos, a mí me da mucho gusto cuando de repente le doy esta capacitación a la gente que está conmigo y me dice, sí, es el prescriptor del cual estamos hablando. Este cliente es el prescriptor y es un perfil con autoridad que recomienda un producto. ¿Sabe que estas personas normalmente son aquellas que tienen autoridad no solo en la empresa de ellos, sino que en un grupo de personas? Yo normalmente tengo mucho cliente prescriptor, es decir, el que me recomienda con alguien más. Y recomiendan con autoridad. Sí, te recomiendo. ¿Por qué? Porque quien da la facilitación, quien da la certificación es Marvin y te lo recomiendo. Por esto, esto, esto y esto. Y es sencillo. Yo tengo, en este caso, una forma de tener al buyer persona. A todos los perfiles de buyer persona, en este caso, siempre hay una respuesta que le digo. Si no le parece el servicio que nosotros le hemos dado, usted no tiene que cancelar absolutamente nada. Indudablemente alguien me diría, ¿y alguno no se ha aprovechado de eso? Sí, pero ese que se ha aprovechado, déjeme decirle que tengo en este caso más o menos una escaleta de 7 a 8 personas que han entrado en eso, siempre vuelve. Siempre vuelve. Es parte de tener el buyer persona. Perfilo en este caso a alguien que le interesa mucho la plata. Tiene mucha plata, ¿verdad? Alguien que de repente no está manejando $500,000. Alguien que de repente está comprando algo que le va a costar $800 a $1,200, que es una tontería para él y que le va a hacer un enclave indudablemente. Tengo que saber qué es lo que está haciendo. Y cuando hablo indudablemente de esos buyer persona, no puedo omitir, aunque a veces algunos no estemos de acuerdo, con los llamados influencers. Son esas personas que pueden determinar la disposición de compra de un tercero, tanto para bien como para mal. Y a mí me dicen siempre, vamos a tomar en cuenta influencers, examinemos cuál es el público que el influencer tiene, y sí, tiene un porcentaje, en este caso, de influencia entre el 35 y 40%, dentro de un servicio o un producto, medido claramente, 35 a 40. Indudablemente hay que saber cuál va a ser el que nosotros necesitamos. Por ejemplo, el que yo tengo en este caso se llama Pablo Pocasangre, así le he puesto yo Pablo Pocasangre, eso es uno. Pablo Pocasangre es aquel que siempre me va a pedir más. Por ejemplo, cuando buscamos un influencer para... en este caso la parte de hostelería, que tenemos 3 clientes fuertes en hostelería, casi siempre en este caso los influencers nos piden claramente no solo el que quieren estar en el hotel, nos piden dinero. Entonces hay que tener quién es el buyer persona que nosotros necesitamos. ¿Necesitamos a ese o a quién queremos? ¿Necesitamos a alguien que de repente quiera? Esos son algunos de los buyer personas. Pero los pasos para crear, usted me dice, ¿cómo lo puedo crear? Bueno, déjeme un poquito
empezar con una determinación. Hay que precisar en qué trabaja, cuánto gana, tiene hijos, qué trayectoria tiene. Pero usted me dice, pero está loco, ¿cómo voy a obtener esa información? Pues usted va a ver su producto y su servicio y de ahí va a comenzar a sacar esa información. Usted va a empezar a sacar esa información de ello. A nosotros nos contratan, yo soy un especialista en el área de plataformas virtuales y me contratan para poder desarrollar algunas plataformas virtuales. Y nosotros en este caso siempre le digo yo a él, déjeme entonces hacer el buyer persona. ¿Quién va a utilizar la plataforma para saber qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuántos minutos aguanta alguien viendo un video? ¿Tiene hijos? ¿Qué edades tiene? ¿Le va a permitir tener, en este caso, la cámara encendida? ¿O en parte? ¿Está casado, separado, soltero, divorciado? ¿Tiene padres mayores? ¿No tiene? Es decir, tengo que tener lo que se llama la información necesaria. Y cuando le mencionaba, en este caso, los fósforos, debo de imaginarme quién es el ficticio que lo va a ocupar. Por favor, quisiera que alguien me ayudara de los que están en este momento, que yo los veo, en este caso, conectados acá. Alguien que me diga, ¿quién podría ocupar estos fósforos? Dígame, en este caso, ¿hombre o mujer? ¿Qué cree usted? ¿Cocinera? Una ama de casa. ¿Ama de casa? Pongámosle nombre, por favor, a la ama de casa. Mamá. Tía. Mándeme. Sofía. María Rodríguez. María Rodríguez, ok, María Rodríguez. ¿Cómo es María Rodríguez al momento de cocinar? ¿Cómo es? ¿Canta? ¿Se estresa? ¿Cómo es? Se estresa, digamos. ¿Se estresa? ¿Normalmente tiene plata en su bolsa o depende de que alguien le dé plata a ella? Tiene plata en la bolsa. Tiene plata en la bolsa siempre, ¿verdad? Aunque sí. Sean dólares, pero tiene plata. ¿Tiene hijos o no tiene hijos? Sí, tiene hijos. Sí, tiene hijos. ¿Está casada, separada, divorciada o casada malmente o cómo está? Casada malmente, dice. Casada peleada. ¿Cuántos años a cuántos años le ponemos que tiene? ¿Cómo era el nombre de ella? Perdón, repítanmelo, por favor. María Rodríguez. María Rodríguez, ok. Marillita, ¿cuántos años tendrá Marillita? 40. ¿Cuánto? 40. 40, Marillita tiene 40, entonces ¿tendrá padres mayores? ¿Hola? ¿Tendrá padres mayores Marillita de 40? Bien, sí. ¿Sí? Sí. Ok. Quiero ver que me, por aquí vi que alguien me puso. Ok, entonces esta cocinera, ayúdeme un poco. ¿Qué clase social podríamos ponerle a Marillita? ¿Qué tiene para que me pueda comprar estos fósforos? ¿Qué clase social tiene? ¿Clase baja, media, alta? Media. Clase baja. Media. ¿Baja? Clase baja. Media. ¿Clase baja? Clase baja. Clase baja, ok. Sí, los otros son exquisitos, ¿verdad? Con los fósforos de así de los gringos es que cocinan, ¿verdad? Sí, sí, tiene razón. Clase baja. Media baja. Bien, Nancy. Bien, bien, bien. En este caso, ¿dónde lo ubicamos? Le voy a dar tres lugares. ¿Soyapango, Sacamil o Santa Elena? Soyapango. 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 ¿Cómo se comporta Marillita de 40 años en el internet? Dígame, ¿qué red es la que ella prefiere? Facebook. Facebook. Sí, okay. Facebook. Es lo que aman las señoras ahora, Facebook con los videos. Cuidado, que aquí vaya a ser que hay alguien en este caso de esa edad, ¿verdad? Facebook. Cuidado, y cuidado. Comparte las cosas positivas con Mariquita, ajá, flores y es todo verdad, eso. Es verdad. Los pensamientos que ponen en las fotos de ellas con fondos de eso. De paisaje. ¿Qué prefiere? ¿Contenido? Aquí estoy viendo que algunos están hablando de TikTok, pero ¿qué prefiere? ¿Leer o contenido multimedia? ¿Quiere que le salga el video? ¿Qué prefiere? Multimedia. Multimedia, ¿verdad? O sea, multimedia. Sí. ¿Usa habitualmente el correo electrónico o únicamente el Facebook? Solo Facebook. Solo Facebook. Facebook, ¿verdad? Cristina dice Facebook. Sí. ¿Qué prefiere? ¿Prefiere que en este caso le llamen o le escriban al WhatsApp?
A ver, le llamen. ¿Le gusta porque que le llamen? Ya a su edad ya no puede ver mucho las letras, digamos. Ey, ten cuidado, porque creo que tenía 40. Algunos aquí me están escribiendo ahí, ¿qué pasa con los 40? Ok, ¿qué cosas en este caso, qué precio le pondríamos a esta cajita de fósforo? ¿Cuánto? 25 centavos. Una cora. ¿Una cora? Y bueno, antes de pasar esto, ¿usted qué cree que Marillita me atendería si le mando una foto con esto y le digo que necesito saludarle y le tengo una promoción y le ofrezco, en este caso, los fósforos? ¿Cree que me atiende en Facebook? No. ¿Qué será más fácil? ¿Que me atienda en Facebook o que me atienda en WhatsApp? WhatsApp. ¿Qué piensa? Facebook, WhatsApp. ¿Cómo pasan más en Facebook? WhatsApp, dice Cristina. En una llamada. ¿Llamada? Me dijo que vivía en Soyapango. A ver, las personas de Soyapango son desconfiadas, confiadas, son, en este caso, muy, muy abrigadoras. ¿Cómo son la gente de Soyapango? Desconfiadas. En modo supervivencia. En modo supervivencia, sí. Sí, más que todo ahí por la iglesia, ¿verdad? En el centro, ¿verdad? Se pasa a la calle en modo supervivencia. Viene el bus y la 13, la 14, la que pase ahí, la 15, pues no le interesa, ¿verdad? Ok. Si usted ve, si construimos en este caso, ¿qué le podría interesar? Dígame usted. ¿Qué, aquí me acaban de decir, qué reels le podría interesar a Marillita que yo hiciera en Facebook? ¿Qué clase de reels podríamos hacer? ¿30 segundos? De cocina o una receta de cocina. ¿Una receta de cocina? ¿Qué como, digamos, solucionarle el problema que ella podría tener a un futuro? Por ejemplo, si ella se moja las manos y no puede encender. Los fósforos, por lo que observo, los fósforos son grandes. Entonces, eso igual, si uno anda la mano mojada, siempre son fáciles de prender. Entonces ahí ponerle la solución. Que no se quiebre. ¿Cómo se convence a una persona de 40 años de Soyapango, en este caso, que es cocinera y que se llama Marillita? Colocándole algo que sea histórico, digo yo, para que le genere una experiencia y que le dé, esto es bueno, es duradero, una marca, no sé, algo así. Como el gato negro, que recuerdo. está bien, no me acordaba del gato negro. Gracias, paso, chaval. Ok, significa que si yo vengo de exquisito y de académico, ¿verdad? Así como mis estudiantes de la maestría, y le pongo y le digo, no, voy a diseñar un blog donde ella en este caso pueda nutrirse con todos los elementos. Sería, usted me diría, está loco, o sea, pero hay gente que piensa eso, que el blog le da en este caso un plus y no entiende que en este caso hay un buyer persona que debo de construir, debo de llamarle, debo de saber qué cosas son las que ella, dígame, ¿dónde visita María en este caso en el día? ¿Qué es lo que visita María? Le va al mercado, va a dejar los niños al colegio, a la ¿colegio? Escuela. ¿Escuela? La Maxi Despensa. ¿Maxi Despensa? A comprar las tortillas. A comprar y quedarse hablando. ¿Comprar tortillas? Perdóneme, y lo que usted me ha dicho, todos esos que me ha dicho, ¿no estarían bien una escenificación para un Reels? Estoy preguntando. Suena bien. No, yo le estoy preguntando, yo estoy haciendo ahorita, estoy haciendo la construcción, ¿verdad? De acuerdo a la opinión del séquito que tengo acá de personas. ¿Qué le interesaría más? ¿El súper? ¿Verdad? La Maxi dice. ¿Qué le interesaría más? La tienda por la cercanía y la prontitud de adquirir el producto. Ah, ok. Cercanía, prontitud. ¿Le interesa a la gente, en este caso, lejanía a una persona de 40 años? ¿Le interesa en este caso andar? Beneficios, bien dicho, Cristina, beneficios. Ahora, aguánteme la respuesta, ya lo puse a pensar. Definamos entonces, ¿qué se persigue entonces cuando construimos a la buyer persona? ¿Verdad? Entonces,
y ya me tomé más del tiempo, pero creo que ha sido importante. ¿Qué persigue? Que construyamos a alguien ficticio, pero esa persona ficticia responde al producto y servicio nuestro. Responde claramente a eso. ¿Qué objetivos pretendemos alcanzar? ¿Qué es lo que queremos lograr con que nos compre o que estemos en la mente de ella? ¿Qué retos va a enfrentar esta persona? ¿Qué sueños se han podido cumplir cuando tiene? ¿Se imaginan los fósforos? Había unas cajitas chiquitas, ¿se recuerda que había unas cajitas chiquitas, verdad? Que traían unos carritos y una cosa así, ¿se acuerda? ¿O solo soy yo el que me acuerdo? Sí, me acuerdo. Ok. ¿Pueden hacer los servicios en este caso mucho más fácil? Pues indudablemente que sí. Bueno, déjeme entonces por acá hacer un alto. ¿Cómo ve usted el buyer persona? Rápidamente, solo me lo va a definir por el tiempo. Piense en este momento, le doy 10 segundos que me diga en una palabra qué es buyer persona. Cuando pase la lista, usted tiene que, en este caso, decirme qué es buyer persona en una palabra. Por ejemplo, buyer persona para mí es perfil. Entonces, piense usted en lo que yo, en este caso, le voy a tomar el checklist acá en su asistencia, ¿verdad? Jueves 1, ¿verdad? Ya les pagaron a ustedes. Así que pueden mandar ahí a los compañeros, ¿verdad? Comida y todo lo que estaban hablando. Veo acá, vamos a ver, Adriana Elizabeth. ¿Está por acá, Adriana? Una palabra de buyer persona, que defina buyer persona. Adriana, ¿la vi por ahí? Ah, ok. Aldo, a Aldo sí lo vi por ahí también. Una palabra, Aldo. Aldo escribió que se tenía que ir porque... Ah, es cierto, estoy viendo acá que aquí dice que sí. Tenía que ir, tiene razón. Ana Lizeth Melara, una palabra. Necesidades. Necesidades, excelente. Andrea Yulisa, una palabra. El cliente ideal. El cliente ideal. Ok. Ariel. Punto de partida. Mándeme. Sería punto de partida. Punto de partida, ok. Cristina Alejandra. El cliente. El cliente, ok. Douglas Armando. Alguien selectivo. Alguien selectivo. Recuerda que estamos definiendo buyer persona. Francisco Javier Romero. ¿Se nos fue Francisco? Glenda Rosibel. Campaña. Mándeme. Campaña. Campaña, ese es buyer persona para Glenda. Perfecto. Jessica Marcela, una palabra que represente buyer persona. Jessica. Motiva. Ok. Muy bien. José Ernesto Mezquita, una palabra. Socioeconómico. Socioeconómico, bien. Katherine Abigail, una palabra. Personalizar. Personalizar, excelente. Katherine Vanessa, una palabra de buyer persona. María Fernanda, una palabra. Es un perfilamiento. Perfilamiento, excelente. Nancy y Liliana, una palabra que represente buyer persona. Atención personalizada. Atención personalizada. Rosa María, una palabra que represente el buyer persona. Ideal. Ideal, ok. Sandra Carolina, una palabra que represente el buyer persona. Prospectación. Prospectación, excelente.
Wendy, Beatriz, una palabra que represente el buyer persona. Por ahí la vía Wendy. Ah, por acá, perdón, decisión final. Sería como lo que me quedo. Ok, decisión final. Xiomara, Elizabeth. Filtro. Filtro, ok, filtro. Muy bien. Déjeme únicamente darle el retoque de lo que el buyer persona en este caso nos traslada. Déjeme un poquito el poderle establecer lo que en determinado momento nosotros deberíamos crear. Déjeme en este caso darle los tres elementos que lo veríamos en segmentación la próxima semana en las herramientas. Hemos estado preparando por ahí algunas cosas. Espero en este caso que usted pueda desarrollarlas. Indudablemente sí, ¿verdad? En marketing digital vamos a ver las estrategias, cuáles son las cosas que... Pero en el buyer persona, lo primero que debe de hacer, primer elemento, es que debe de pensar en el producto y servicio. ¿Quién lo va a ocupar? María vivía en Soyapango, tenía 40 años, cocinaba. Y me dijeron en este caso los lugares que visitaba. Súper, tortillería. O sea, nadie me dijo que se iba a la playa. Nadie me dijo que en este caso... Entonces, es importante porque si conocemos los lugares, tendencias, ¿verdad? Horas. Vamos a ver la próxima semana las horas de las redes sociales. Ahí tengo ahí un dato claramente establecido. ¿A qué horas hay que publicar? Usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Eso ya lo sabe usted. Pero vamos a profundizar. ¿Por qué hay que publicar a una hora establecida? Yo tengo en este caso un pleito con directamente con Instagram. Instagram me quiere a mí, en este caso, forzar a que yo tome publicidad. Porque si no, me hace invisible. Mi cuenta, en este caso, es un poquito... No grande, ¿verdad? Es una, pero pasa de la cantidad que ellos hablan. Yo no quiero tomar publicidad porque mi cuenta de Instagram, yo la utilizo, es de contenido, ¿verdad? No es un contenido que venda, no es un contenido en este caso de servicios, es un contenido muy propio. Pero me hace invisible muchas veces, entonces yo tengo que acudir a las horas de mayor circulación porque ahí me cuelo. Porque sí, el algoritmo me hace invisible de repente. Yo digo, ¿cómo es posible que de repente tengo un Reels donde tengo en este caso, ¿qué? 5,000 vistas y en el otro me aparecen 24. No puede ser posible. No puede ser posible. Entonces, en este caso necesitamos primero saber, entender, perfilar el buyer persona. Póngale nombre. Bosqueje quién le va a comprar eso. A mí me acaban de traer en este caso un producto, en este caso que no hay en el país de México, y la persona que me lo trajo es una empresaria. Y me dice, necesito, en este caso, que lo desarrollemos. Sí, usted me va a decir, hagamos un estudio de mercado. Sí, pero ¿sabe lo primero que se construye? Es el buyer persona. El cliente ficticio, ¿de quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a comprar? ¿Sabe que yo le devolví a ella, en este caso? Le digo yo, ¿hay pupusas en el lugar donde estás? Me dice que no hay pupusas. ¿Y qué pasaría si hiciéramos... A doña María y doña María pudiera hacer pupusas y llevarla a ese lugar y la podíamos contratar y podríamos tener mano calificada, porque aquí pupuserías sobran, usted lo sabe, que es algo que amamos, ¿verdad? La pupusería y es lo más económico. ¿Por qué no de repente tener una agencia que pudiera exportar gente que es especialista en hacer pupusas? En Estados Unidos, usted lo sabe, que eso es parte del proceso para la gente, pero no ha visto en este caso que hay segmentos que no necesariamente son salvadoreños, que consumen pupusas. Yo estoy viendo el producto en este momento acá, claramente, porque se come. Entonces, he creado el buyer persona. Es determinante crear el buyer persona. ¿Sería un reel de beneficios? Sí, tiene razón Cristina. Sería un reel de beneficios, indudablemente. Pero el tercer elemento que quiero dejarle a usted es que el buyer persona siempre va a perfilar aquellas situaciones que usted va a cubrir con el servicio y producto. Si usted no tiene claro qué es lo que va a cubrir con el producto y servicio, va a estar muerto. Hace 7 años que yo comenzaba mi propia empresa, hice el buyer persona de quién me iba a atender. Dos colegas que trabajan en la competencia, por cierto, me quieren comprar la empresa. Imagínense cómo es la vida. En aquel momento que yo regresaba de estudiar fuera del país, había estado en Estados Unidos,
le pedí trabajo a ellos y ellos me dijeron que no, porque en este caso mi perfil no iba con lo que ellos hacían. Y ahora qué curioso que quieren comprar la empresa, ¿verdad? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo da vuelta la vida? ¿Verdad? Y lo que construí fue el buyer persona. El buyer persona me ayudó a mí a saber qué personas podían estar interesados en el servicio que doy. En los 14 productos que nosotros ofrecemos entre productos y servicios. Y eso me permitió en determinado momento saber, en este caso, el tipo de cliente que tenemos. Tenemos, en este caso, salvadoreños, pero tenemos asiáticos, tenemos suramericanos que están aquí radicados. Tenemos dos empresas, una en Guatemala y otra en Honduras, que las atendemos también. Y eso en determinado momento nos vuelve claramente necesitados. Yo les soy muy honesto, yo me vuelvo necesitado de conocer cuáles son sus motivaciones, la motivación suya. Yo al final le voy a ser muy honesto. Puedo enseñarle todas las herramientas en este curso de marketing digital, pero si usted no está motivado para desarrollarlas, si usted no está motivado, no sirve de nada. Cuando lo vemos en academia, yo soy una persona también de academia, ¿verdad? Estoy vinculado a algunas universidades en el área de las maestrías. Cuando yo le enseño al estudiante de la maestría, solo le interesa el título, más no sabe que los títulos acá, yo no recuerdo que un empresario me ha dicho, ¿cuántas maestrías tenés? ¿Tenés dos doctorados o qué es lo que tenés? No me ha dicho, solo me dice, ¿me garantiza que eso va a dar resultado? Y indudablemente eso es lo que le piden, usted lo sabe muy bien. Entonces necesitamos una motivación. La motivación es algo que en determinado momento yo se lo puedo inyectar. La motivación está dentro de nosotros. Cualquier psicólogo se lo puede decir. La motivación está, solo hay que despertarlo. El buyer persona le va a ayudar a saber qué motivaciones usted puede alcanzar y quiénes son las que podrían entrar. Usted me, rápidamente, ¿por qué todos consideran que soy apango? ¿Dónde debería poner yo la campaña para eso? Sería todo mi que no soy apango. Le mencioné Sacamín, Soyapango y Santa Elena. Y todos me dijeron Soyapango. Rápidamente. Que por cierto, hoy estaba viendo un anuncio de cómo han aumentado las casas en Soyapango. $110,000 una casa. Santo San Juan. Significa que no ha hecho el buyer persona, ¿verdad? Quizás y está pensando que ¿van a ir a comprar 110 mil? Pues no lo sé. Nuestro espacio está tan reducido y ahora ha cambiado algunas realidades que todo se ha disparado, ¿verdad? No sé. Estoy en este caso, no he construido en la parte de inmobiliaria, no he construido un buyer persona, pero había que construir. Yo sí construí mi buyer persona. Quería saber qué es lo que me van a reclamar. ¿Qué es lo que reclaman? Por ejemplo, en un curso, dígame usted qué podría reclamar. Yo tengo claro acá tres buyer personas de lo que reclaman en un curso. Dígame qué pueden reclamar. Wendy, ¿qué es lo que reclaman en un curso? Normalmente. En un curso de clases o algo así. Uh-huh. Un curso de clases. ¿Qué podía reclamar la persona? Que tal vez quisieran más tiempo de estudio. Bueno, para una hora, dos horas podría ser. Me parece claro eso. ¿Qué más reclaman? Atención. Atención. Mire, el tipo no me brinda atención, ¿verdad? El que está dando el curso. ¿Qué más? Ariel, ¿qué más puede en este caso alguien reclamar? Por ejemplo, en un curso como este, ¿qué podría reclamar alguien? Que no sea de marketing digital, ¿verdad? La calidad de la información. La claridad de la información tiene mucha razón, ¿verdad? Yo estaba viendo ahorita a un colega que está... La puntualidad, sí tiene razón, Nancy. Sí, la puntualidad. Yo, algunos de ustedes no crean, ya lo vi, puntuales. Y también al buyer persona, que no es puntual, también aquí. Aquí. Entonces, tengo los buyer personas ya establecidos. Contenido, claramente. Indudablemente, si usted se recuerda cómo comenzó este curso, sé que en determinado momento algunos dicen, no quiero teoría, pero si no tiene el fundamento, entonces no va a entender las herramientas. Y comenzamos en este caso, y probablemente algunas de las herramientas usted ya las conoce, pero algunas, mire, normalmente yo siempre le digo a las personas, no es lo mismo conocer la herramienta que conocer la realidad. Y en la realidad hay fracasos, éxitos y desarrollo. El que reclama al final que no aprendió nada, tiene razón, Ariel, siempre. Ah, yo no aprendí nada. Pero, y de repente el profesor hasta cantó, ¿verdad? En la clase y nadie aprendió, ¿verdad? O sea, se deshizo y ¿quién normalmente tiene culpa? Yo, a mí me encanta siempre decir eso, ¿verdad? Cuando alguien deja una materia
¿Quién tiene normalmente? ¿El primero que tiene la culpa, quién es? Profesor. Nosotros normalmente, yo no he escuchado a nadie en todos los años, en los 25 años que yo tengo de ser catedrático universitario, que alguien me diga, no, yo confieso que yo, rara vez quizás lo hace con la familia, pero enfrente no lo hace, ¿verdad? Y termino con la última. El buyer persona le va, en este caso, a ayudar a que la inversión sea muy precisa. Sea muy precisa. Sea muy precisa. Hoy le decía a la empresa que es guatemalteca, y le mirábamos, le decía yo, tenemos el buyer persona hacia quien estamos dirigiendo esto. No va, es que yo quiero en este caso, en tal parte, que no está ahí el buyer persona. No está ahí. ¿Por qué? Porque en este caso, le hemos puesto a Antonio. Antonio no quiere comprar eso. Antonio no tiene, a esa hora no está. ¿Por qué en este caso no se publica a veces domingo? Porque la mayor parte ha salido. Porque la mayor parte está viendo televisión, como lo que algunos están haciendo ahorita, viendo al presidente, me imagino, no sé si ya terminó. Pero algunas de estas tienen razón de ser. Y termino diciendo lo siguiente. El buyer persona le va a ayudar, no solo en la parte económica, sino en la evolución del servicio o producto que usted tenga. Así. Así. Hace 9 años y medio, a este servidor le llamaron loco porque yo me fui a tomar un posgrado sobre virtualidad. Cuando vino la pandemia, el loco no hallaba qué hacer porque me saturé mucho de trabajo y mis colegas que estaban, yo era el más joven de los colegas en la maestría, no podían dar clase porque no sabían, en este caso, sobre virtualidad. Y indudablemente la pandemia empujó y hizo a algunos evolucionar. Los que ya habíamos evolucionado y ya teníamos eso, no fue problema. Algunos no sabían si eran Zoom, si eran Teams, qué es lo que querían, pero algunos nos dio la posibilidad de desarrollar esa. Es que debemos evolucionar, el buyer persona nos ayuda sobre eso. Qué gusto el haber estado con ustedes. Veo las pizzas, veo las hamburguesas y veo que algunos han apagado la cámara porque ya llegó, en este caso, ¿verdad? Las hamburguesas, ¿verdad? Y no voy a mencionar marcas acá, ¿verdad? Ahí por donde está Nancy, vi que atrás pasaron y no veo acá que nada. También donde está Catherine, veo por ahí que salió el banner de Vidri, no sé qué fue lo que le llevaron de ahí, de Vidri, ¿verdad? Y Sonia, lo que ha hecho es estratégico. Mire, se ha acercado más para que no se mire atrás el humito, en este caso, de las pupusas, ¿verdad? ¿Verdad? Rosa María ha difuminado completamente todo lo que está atrás con tal de que no se vea, en este caso, el pollo. Ya vi ahí, y es pollo bonanza, imagínense. Tanto que cuesta hacer la cola, ¿verdad? Wendy solo se me queda viendo y como diciendo, ay de usted que me llegue a mencionar a mí, ¿verdad? O sea, ay de usted, ¿verdad? Ay de usted, ¿verdad? O sea, las miradas, el buyer persona. Qué gusto el poder saludarles, ¿verdad? Hey, llenen por favor el primer laboratorio. Recuerde, para los que de repente tenían dudas, cada sesión, sección es una semana. Es un laboratorio por semana. Es sencillo, porque esto les va a ayudar en lo que es INSAFOR a que les pongan las notas. La empresa en este caso tiene que colocar las notas. Recuerde que nosotros nos debemos en este caso, ciertamente una empresa, pero es a través de INSAFOR. Entonces, para que ustedes tengan en este caso su nota, normalmente hagan en ese momento, y ahí hay varias veces de poderlo hacer el laboratorio. Qué honor es el poder estar con ustedes. Me divertí mucho construyendo el buyer persona. Imagínense cómo nos vamos a divertir cuando empecemos a construir, en este caso, frente a redes sociales, ¿verdad? Espero que no me critique cuando yo le comparta. Ahí me sigue usted en redes sociales, ¿verdad? Yo lo orgánico nunca lo desprecio, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Investigue. Ahí está el número. Con el número identifica. Daré un premio al que me ubique en red social. Daré un premio. Daré un premio al que me ubique en red social. Son públicas. Son públicas. Una hamburguesa, por favor. Buena hamburguesa. Daremos premio, ¿verdad? Aunque sea un aplauso, daremos, pero daremos premio. Ok. Un gusto, mis amigos. Un abrazo. Qué privilegio realmente. Me siento con una motivación increíble al ver, en este caso, cámaras encendidas y al verles a ustedes. Le prometo, en este caso, mi compromiso, que al final de este curso todos nos vayamos con algo que nos pueda, en este caso, servir, aplicar a nuestra realidad. Así que buenas noches. Buen provecho, ¿verdad? Ya vi ahí por ahí el pollo. Buen provecho, ¿verdad? Buen provecho, ¿verdad? Para todos.
Un abrazo. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Nos vemos. El lunes venimos con muchas cosas. El lunes venimos con redes sociales y el lunes venimos con varias cosas. Ahí las pueden ver. Ahí está en la plataforma. Ansiosa ya. Eso, esa es la motivación. Lunes, bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Amén.